finalmente, este trabajo que el PRI hace los 365 días del año es para ustedes. Sean todos bienvenidos. Quiero compartir la alegría y emoción por estar aquí, por los beneficios sociales que hoy hemos traído a nuestra gente. Agradezco la presencia de los dirigentes de los sectores y organizaciones, a todos los priistas distinguidos que están con nosotros. Pero sobre todo, quiero agradecer y reconocerles el trabajo que hacen a mis amigas y amigos del área de la estructura territorial. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes son el pilar en estos eventos que nuestro partido da cumplimiento a través de los principios de democracia y justicia social. Cada uno de los servicios y programas que ponemos al alcance de ustedes ha sido producto de la gran unidad que tenemos, de la suma de esfuerzos de mucha gente que con voluntad generosa, más allá de colores, credos y posiciones ideológicas, se han unido a esta cruzada por la prosperidad y dignidad de las personas, de las familias de Reynosa. El día de hoy damos formalmente inicio a esta Feria de la Familia, porque como ustedes saben, la familia es la base de la sociedad. En el PRI estamos conscientes de que en la medida que nosotros avancemos, avanza también las familias tamaulipecas y en especial las familias de Reynosa. Quiero agradecer y reconocer en todo lo que cabe el trabajo que mi amiga, la compañera Verónica Serna, secretaria de Gestión Social del Comité Directivo Estatal, ha estado haciendo en todo el estado de Tamaulipas, justamente para que los servicios lleguen a todos ustedes con un mínimo cargo, porque lo que queremos es que juntos hagamos más. Sean todos bienvenidos y muy buenos días.